Pero... pues... ¡Anda! Gracias por todo. Muy buenos días a todos. Muy buenos días a los párrocos. De las obispos también. Vamos a hacer esta presentación. Vamos a hablar de 1945, cuando yo comencé a trabajar y le copié a los antepasados cómo hacían su siembra, cómo le pedían a Dios para que sus semillas se multiplicaran. Quiero decirles que como ahorita no estamos en el terreno donde podemos sembrar, ni tenemos la yuca en la mano, pero que sí nos vamos a remitir a esto. Hacemos de cuenta que tenemos la yuca y vamos a abrir un surco. Entonces, ya abrimos el surco, agarramos el maíz, y decimos en el nombre de Dios, echamos este maíz a la tierra. Pero para allá tapar el maíz, hacemos esta operación, agarramos el polvo de tierra, lo agotamos, lo tapamos de este maíz, para que ese maíz nos dé vida, nos sirve para comer, para alimentación. Después de eso, ya tapamos el maíz, le pedimos a Dios que multiplique todo. ¿Y por qué no también a la tierra? Porque la tierra nos dio nacer, nos dio crecer, nos da de comer y al final de todos los pueblos. Entonces, también sabemos que hay en la tierra un viejo de la tierra, al cual yo veía que antes le daban su mezcalito. ¿Y por qué? Porque ese viejo es el que se encargaba de cuidar la planta para que los animales no lo perjudicaran. Entonces, decían así: salud. Y le ponemos el mezcalito. ¿Por qué? Porque tenía satisfacción que con eso que los animales no perjudicaban sus plantas. Entonces, nosotros hemos venido pescando desde ese tiempo a la fecha. Hay unos cuantos que todavía hacemos esas reverencias, pero casi por la mayoría de todos ya no se acuerdan de Dios. ¿Por qué?
porque ahorita depende de muchas sectas, o sea que hay muchas religiones. Y una juventud que hay ahorita, algunos comienzan por Dios, ya no existe. Pero si Dios no existiera, ¿cómo viviéramos nosotros? Así es que esta fue la presentación, ¿verdad? Le damos gracias a este público presente, al párroco, a los párrocos, a las ovejas, a las catequistas y a todo el público en general que le dio muchísimas gracias a todos. Bueno, buenos días a todos los que han venido acá al pueblo de Huicto. Este momento que venimos a estar acá se refiere en que la unión y la unidad del pueblo y los pueblos que llegaron de otras partes, el motivo es por el 25 aniversario que cumple Padre Jorge acá en el pueblo de Huicto. Por eso mismo, hoy que me toca decir una palabra más en este momento, a todos los pueblos que han llegado al pueblo de Huicto, que sean bienvenidos a este lugar. Ya saben que el pueblo de Huicto tiene los brazos abiertos para todos los que han venido. Gracias a Dios, gracias aquí al Padre que los haya llamado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que, con el permiso de todos ustedes, voy a hacer la bendición de la tierra, porque también yo soy un campesino de los que me gusta sembrar la tierra, y hoy les voy a dar a demostrar también cómo se siembra la tierra, diciendo unas palabras cuando ya está compuesto el terreno y ya está bien limpiecito, sin que haya hierbas, sin que haya espina, sin que haya casi nada. Teniendo buen terreno cultivado con abono y teniendo su agua, sabemos que la cosecha está preciosa. Por eso mismo, ahorita en este momento van a ver que voy a decir así. Cada vez que yo voy a sembrar mi cosecha, le digo a mi Padre Dios que está en los cielos, voy a sembrar mi cosecha, este maíz o los frijolitos, la planta que sea, y le digo, Padre bueno, en el nombre tuyo voy a sembrar mi cosecha y voy a enterrar en la tierra mi maíz para que me des buena cosecha. Y digo así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que esta cosecha se me dé para el sustento de mi familia y también para los demás. Y entonces empiezo a sembrar mis cosechas, sea el maíz o sea el frijol, la palpa, otras plantas también que hay, que aquí como vemos una canastita tiene alfalfa que he sembrado, tiene esta planta se llama rabanitos que nosotros aprovechamos por los viernes de cuaresma, así es que también esto se da en el terreno, el frijol que les acabo de decir, aquí está el frijolito que Dios me ha dado, pero las mazorcas, o sea el maíz, también para hacer las tortillas, también todo esto me da la cosecha, y por eso mismo lo he venido a presentar acá con ustedes, todo lo que he sembrado y lo que la tierra, por la bendición de Dios, me da. Miren qué tal trabajando el terreno, qué tal buenas cosechas se dan en el terreno, tomates, hay buena cosecha cultivando bien el terreno. Las semillas de las calabacitas también hay bastante. ¿Por qué? Porque trabaja en mi campo, a donde sea. Pero sí también me acuerdo del Señor, que Él es el único que me ha dado todo. Yo no tengo otras cosas más que decirles
que de Dios solamente es el que me da todito, todito, por eso a él le pido la salud. También así, en este momento, me nace decir también así como he sembrado mis cosechas, así también el padre Jorge, que cumple sus años, hoy este día, 25 años de sacerdocio, ha sembrado también como yo he sembrado.